Hola, pa, John. Pa. ¿Cómo le va? Mamá, en dos tiempos. Good morning. Good morning. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Disfrutando. Ay, yo no me de, puedo esta, de esta temporada veraniega que está on fire. Sí, está bravo, ¿eh? Hasta el fin de semana, inclusive, hasta el viernes va a ir subiendo. Hasta 40, 41, 42. Las sensaciones van a estar altas. Pues está brava las sensaciones, señores. Y después la semana que viene vamos a tener un bajón ahí, tipo lunes, martes, de 26, 25, 27. Y ahí sacamos las pullovers de vuelta. Y ahí vamos las a andar bufandas ahí de Uruguay. Sí, sí, acolchados, por ejemplo. Deja un acolchadito a mano. En casa está la señora del hogar, está a punto de mandar a lavar los acolchados para guardarlos. ¿Usted qué opina, gurú del clima? Bueno, hay uno grande. Nosotros tenemos un king así enorme, que hace mucho que lo tengo, pero está intacto todavía, está, sí. Tiene para tirar. Que ayer dijimos, como tenemos a varias medio acolchaditos, media estación ahí, que cualquier cosa le metemos dos. Sí. Si se enfría un poquito, mucho nos va a enfriar ahora. Dijimos, vamos a lavar este, vamos a guardarlo, pero antes vamos a lavarlo, obviamente. Bien. ¿Y qué hago? Lo tiendo todo después que lo lavo sobre las cuerdas. Qué lavarropas grandes que tiene usted, ¿eh? Sobre las cuerdas, ¿no? Dentro un king, cuestión king. Más o menos, ya pedazo, lo corto. Ah, mirá que después lo cosemos. Lo tiendo sobre las cuerdas y hago cual carpa de circo. Ah, muy bien, para que se ore y se seque. Claro, ¿y después qué hago? Sí. Lo doblamos, va, y agarramos el papel film y lo... Ah, con film, eso es muy bueno. Y al... Eso es muy bueno, el papel film. Y se termina. Y alguna naftalina, capaz de tirar. Ah, le echan naftalina para atrás. Sí, a veces, si hay, sí, me acuerdo, sí, está bueno. Bien. No peca. No, igual cuando lo abrís pasa un mes más o menos que diendo naftalina, ¿no? Bueno, pero no es malo. No es feo, no es de los peores que hemos olido. No, es lindo, lindo. Bueno, muy bien. El laurel es bueno también. ¡Es viejo! El laurel tiene olor a guiso. La hoja de laurel, qué rico. La hoja de laurel es bueno también para la polilla, para las cucarachas. Ah. Eso. Yo tengo tirado adentro de los... ¿Espanta? De los placares, de los aéreos y el otro placar de abajo. Tengo hojitas tiradas así que quedan secas. Después quedan ahí adentro, tiro las hojitas. Y que baile, decía la Bárbara o a Lucas. ¿Me traes un laurel del cajón de las medias que voy a hacer un Enzo? No. La vecina tiene un árbol gigante. ¿Ah, sí? De laurel y da para mi medianera. Lo que está de mi lado es mío. Claro, muy bien. Esa, y ahí te... Claro, tal cual. No sabía que el laurel servía para el espanto de cucarachas. Sí, la abuela Lana me enseñó. Mirá qué bien. Otra cosa que sirve mucho también para las polillas es el tabaco criollo. No deja olor. Deja cuando empezás a picar y cosas. Si empezás a hacer movimientos con él y empezás a escarbarlo. Si dejás el trozo de trabajo, un trocito así, no, y lo colgás, lo envolvés, capaz si querés, porque viste que el insecto. Es sucio. El insecto percibe, por más que está envuelto. Lo puedes envolver en film y lo pones en algún. Nunca lugar. Eso para la polilla. En las perchas, por lo general, he visto colgados unos pedacitos. No, he visto. En la casa del Loco Sam. No, he visto. Son recetas caseras, ¿no? Antiguas. Antiguas, claro. Nunca había escuchado lo del laurel. Sí. Creo que lo escuché tuyo. Sí. Y sí. Lo del tabaco jamás se había escuchado. Tabaco, un pedacito de tabaco. Ah, si te agarra una polilla Fumanchu, te lo limpia. Y después cosas así, caseras, por ejemplo. ¿Qué más hay casero? A ver. Mi bisabuela un día me caí. Me lastimé mucho acá el codo y me clavó miel. ¿Miel? Miel en el codo, chorreaba mucha sangre. Bueno, nunca, no, para cortar la sangre no falla la telaraña. Bueno, sí, pero en ese momento se limpiaba en casa, no había telaraña. Telaraña no falla, vos sabés que yo iba mucho a la casa de unos amigos y la mamá tenía unas varices importantes
y a veces se lastimaba, se rozaba, se enganchaba. Y viste que la varice está la vena muy expuesta. Sí, sí, sí. Sangraba como loco, urgente a buscar telarañas. Ahí aprendí. Pero telaraña así bastante, ¿no? Se iban afuera al depósito, al galpón, ahí traía. Le ponés y santo increíble. Remedio. No, no, no. Sí, sí, yo lo he hecho. Eso he hecho. Nunca había escuchado también. Eso me lo contó usted también. La telaraña increíble. Y el azúcar. Bueno, la vieja me ponía miel. Me ah, por vos. Eso, claro. Por lo socio. Dulce debe ser. El azúcar también frena mucho. Puso miel y un apósito arriba. Ajá. Orlando fue a despegar eso. No, obvio. Por suerte no había osos cerca. No, no sabe lo que era. Sí, sí. Estaba Winnie Pooh en la vuelta, me chupaba el brazo. Pero cuando fue a despegarlo, tuve 24 horas tenía que tenerlo así, me decía. Después, ¿te acordás la pastilla que nos ponían cuando íbamos a la escuela? A mí, por ejemplo, me ponían aquella sulfatiazol era, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. Una que olía tipo a mentol así. No, no me acuerdo eso. Envuelta en un pastillón así, que era para contra los virus. Todos que andaban en la boca. Sí, te juro. ¿Y el coronavirus? No, ¿por qué no lo usamos para el coronavirus? No sé, porque no me acuerdo cómo se llama la pastilla. Bueno, un pastillón así, sí. Se envolvía en una gasa y te la prendían con un alfiler adentro de la túnica, adentro de la... ¿Qué día? ¿Como loco eso? Estaba bueno, es tipo mentolátum así. Ah. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero alguien del otro lado que nos capaz escriba... Capaz si alguien se acuerda, sulfatiazol. No, sí, no, no, no es así. Creo que no es así. No, no es así, me parece que le re feo, pero es medio parecido. Bueno. Che, después cosas caseras, así, otras cosas caseras, por ejemplo. ¿Qué más? La cebolla en la mesa de luz cuando tenés tos. Mucha tos. Sí, eso se sigue haciendo. Sí, eso escucho, incluso veo recomendaciones. Mi nene tiene mucha tos, ¿qué puedo hacer? Pin, cortar una cebolla y ponerla en la mesa de luz. Hay mucha gente que lo pone abajo de la cama también. Abajo de la cama. Arriba de la mesa de luz acá o abajo de la cama. Ajá. Después el té de ajo cuando está jodido la garganta. El té de ajo. Sí, a mí me gusta el té de ajo, eso es lo peor. Anda. Sí, no es feo. Sí, es una ajo, ¿no? Claro, me gusta el ajo. Bueno, sí. Pero hay muchas cosas así, medias antiguas, que bueno, que se pueden seguir aplicando hoy por hoy. Después, por ejemplo, yo tengo un juego de sábanas blanco. Mortaja. No, que la sábana de abajo es blanca, total, no tiene ningún detalle, ningún vivo. La de arriba sí ya tiene más. Y tiende con el tiempo a impercuirse, ¿no? Claro. Por más que la laves asiduamente todo. Bueno, el bicarbonato de sodio es muy bueno para eso. Bueno, el bicarbonato de sodio sirve para todo, ¿no? Para todo, desactivar bombas, todo. Todo, vos todo. Cualquier cosa, vos buscás. Tenés hambre, una beneficios cucharada de bicarbonato y de sodio te sirve para todo. Tal cual, increíble. Increíble. Sí, sí. Alcanfor es la pastilla, dicen por acá. Alcanfor. Aún viene en la farmacia. Como Amilcar, Alcanfor. ¿Qué carajo es el Alcanfor? Pero me suena que el Alcanfor es una planta. Es una pastilla así, redonda más o menos. De unos 3 centímetros de diámetro aproximadamente. Muy, muy linda, muy rico, huele muy rico. El alcanfor es una sustancia semisólida, cristalina y con una fuerte y penetrante olor acre. Es un terpenoide, no sé cuánto. Se encuentra en la madera del árbol alcanforero y bueno, es un enorme árbol perenne. Bueno, pero no dice más. No, pone para qué sirve la pastilla de alcanfor. ¿Para qué sirve? Ahí, porque ahí ya vamos al producto elaborado. Bien. Ahí está. ¿Para qué sirve? Porque muy yo bien. Tengo un. Sé que era para los virus, creo, no sé qué historia, pero. A ver. ¿Qué propiedades? ¿Para qué me falta algo? Pam, pam. Tranqui, que estamos hasta las 11. Hasta las 11. Y me quedo un ratito hoy, ¿eh? Alivia dolores en las articulaciones, reduce el dolor de contusiones, esguinces o golpes, alivia molestias musculares, descongestiona las vías respiratorias y expulsa las flemas. Ah, bueno. No, eso no es sabía. Lo que dice lo que hace el alcanfor. A nosotros nos ponían para la pastilla. Para repeler así cosas malas, decía. Bueno. La envolvían el en demonio. La envolvían en una gasita, viste, o en un pedacito de tela, algodón, o algo, te enganchaban con un alfiler adentro, me acuerdo de eso. Pará que tengo gente que me dice por acá. Patente, me acuerdo, pero patente. No, acá no. Elsa. Alcanfor, muchachos, ya está en uso, ya está ahora uso. Ajá. Yo hasta ahora hasta uso. Ahora dice usa, Elsa. Mirá. Qué bueno alcanfor, Elsa. Chicos, qué bueno, ¿y ha resultado? Un beso grande. Oh, bueno, me dicen, el alcanfor es un árbol, me dicen por acá. Ajá. Bien. Yo nunca usé alcanfor, chicos, ¿eh? Bueno. Repele las malas energías. Ah, bien, también. Hay en el parque del lago, riquísimo para perfumar, saumeriar, desinfecta y descongestiona. Qué y bueno. Repele las malas energías. Qué bueno el alcanfor, chicos, ¿eh? Mirá, es como el palo santo. No tiene nada que ver. Ahora hay palo santo. ¿Verdad? Ahora hay palo santo. Bueno, o sea que hay palo santo ahora. Bueno, alcanfor. Si bueno, y tiene cuando una... me atacaba el pecho, la abuela me ponía, me acuerdo, papel de astraza con grasa caliente, tibia, ¿no? O sea, no, y me no ponía, soy de esa época. Y me ponían en el pechito casi. Si llegaba a tener grasa de gallina,
mejor era todavía. Y me da una cosa, porque yo soy re asqueroso para las cosas así, tipo de pegajoso y todo eso, ¿no? Y me da una cosa, no, que ese que quieto, que calentaban el papel, la grasa con el papel y te ponían así en el pecho y eso te mejoraba supuestamente. Y bueno, mal no estás tampoco, pero ve qué cosa rara. Ahora ¿no? me hace falta un poquito. Grasa de gallina. No, con grasa, chico. Con grasa, no sé qué era. Pero ¿de no. dónde sacaban las familias, los viejos, la gente grande, esas formas de curar a la gente? Qué rico el alfajor, me dice Gastón. No, sea payaso, no, toca, madure un poquito, chico. Alfajor es eso, alcanfor, como Amílcar alcanfor. Un saludo grande a Gastón que adquirió otro gato. ¿Otro gato, dijo el chavo? ¿En serio? ¿Otro gato? Sí, ¿otro gato? Sí, he visto en las redes sociales. Pero se pone celosa... De cuatro patitas. Otro felino. Otro miau miau. Claro, claro. Otro michifus. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama el gato nuevo? No escuché. ¡Otro gato! Ahí está, otro. Ronda creo que se llama. ¿Ronda? Me parece que se llama Ronda, sí. ¿Ronda? Sí. ¿Ronda? No, bueno, no sé. Me parece que se llama en video. En video. Bueno, después cosas. Teodora se llama. Teodora. Teodora. Ah, qué lindo, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo le gustan los felinos al muchacho, no? Sí, es raro, Teodora, ¿no? Que se casan también. ¿Se casan también? ¡Se casa también! No, me jodé. Es para llevar los anillos, entonces, los gatitos. Qué lindo. No sé. Bueno, está bueno eso. Ojalá, porque yo lo veo muy enamorado a él, a ella no tanto. Pero ¿cómo lo va a decir eso? ¿Ah? No sea así. Se ría, ya que no sea respetuoso. Che, bueno, ¿qué más recetas caseras así, por ejemplo? Me acuerdo que cuando tenía mucha tos y bueno, todo pará, eso... cuando te olía la muela, ¿de dónde carajo se les ocurrió que te ponían un clavo de olor? Clavo de olor. Y porque el clavo de olor es parecido a la anestesia, ¿viste? Esa, cuando va al dentista tiene el mismo olor, medio así. Clavo de olor. No entiendo, no, yo me sí, intenté alguna bueno. vez también. Era bueno. Es más, bueno. Un día tenía un dolor de muelas espantoso y dije, está, clavo de olor. Dolor. Al santo botón, no solamente me dolía la muela, sino que me dio arcada. Pero chicos. Te quedaba parecido el olor, el sabor. Queda como un sabor parecido porque, a lo que es el porque duerme, tiene tipo una anestesia. Por eso es. No, pero no me pasó nada. No, y no cuando fue. Te dolía el oído, que te hacían los conos con diario, te lo metían de punta y prendían fuego. Eso me pasó. Y hacías plof. Bueno, para. Nunca así, me, a mí nunca me reventó. Un viejo que trabajaba en casa. Me tiró humo del cigarro. Padre. También, eso decían. Con charuto. Decían que era bueno. Y me decía, yo no fumo, pero voy a armar uno. Así, el cucho se armó. Criollo se armó. No, ajá, fumaba el viejo. Ajá. No fumaba. Ahora, ¿por qué tenía chala y tabaco? No tengo ni idea. Fue a comprar el Lucho. Armó. Me dolía mucho el oído. Estábamos trabajando y tenía un restaurante allí, la familia. Y armó un conito, así, con papel. Ajá. Y largó 4 o 5 bocanadas de humo para adentro. No tengo ni idea qué pasó, pero como a la media hora desapareció el dolor. Me estás jodiendo. No, les juro. Igual me dijo, tenés que ir al médico igual porque esto no es santo, ¿sabés? Claro. Y bueno, está. Al otro día, 2 o 3 días fui al médico y tenía una infección en el oído, antibiótico y todo eso. Pero el viejo, el Yuyo se llamaba el viejo. Yuyo. Yuyo le decían. Y sí, con ese nombre. Yuyo. Y me largó 3 o 4 bocanadas nomás. Y 3 o 4 y pa'l fuego el charuto y ya estaba. Otra y, cosa, tengo una pregunta para hacer a Elsa, por ejemplo. A Elsa. A la gente que está del otro lado. A las amigas de la abuela Lala. ¿Qué es de la vida del yodofón? El yodofón. Que lo usábamos para todo. Todo. Te raspabas yodofón, te lastimabas yodofón. Te operaban yodofón. Es cierto. En una época había mertiolato también, ¿sacó? Mertiolate. 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 ¿Qué sí? Era, pero el yodofón no ardía. Ajá. El mertiolate. Claro, el yodofón no ardía. Era como un desinfectante. Fíjate si lo encontrás en red, en Google, Dieguito, querido. Mertiolate. Es que, sí, es como un desinfectante rojo. Ajá. Pero se ponía con una paletita, así, la tapa, vos abrías, ¿viste? Sí. Los pintauñas que vos abriste en el pincel, sí. Bueno. Esto tenía una paletita. Ajá. Adentro, incrustado. Entonces, te ponía del frasco así y ¡pac! En la herida. Era como que te pusieran... Pega pren era gordoso. Cal viva era, ¿no? Era como que te pusieran cal en la herida. Bueno, el otro día, la abuela Lala, fui a la casa de la abuela Lala y me dijo, te voy a dar yodofón, me dijo. ¿Tenés yodofón? No, abuela, nadie más usa. Hace años no tengo yodofón, digo yo. Te voy a dar yodofón, me dijo, que compré con un spray. Qué interesante.
Y no sé que estaba lastimado y agarré el yodofón y me hice el precavido, porque como es tipo sangre, ¿no? Sí, era. Sí. Me tiro así, transparente. Transparente. Digo, bueno, me engañó la abuela, que me dio alcohol, alcohol. Bórico. No. Y resulta que no, que el yodofón parece que viene así, ahora transparente. Transparente, boludo. Bueno, me acuerdo de eso. No tiene gracia, es como tomar coca sin color. Mirá, eso era el mertiolate. Ahí está, era terrible. Bueno, en la época que yo estaba más. Así. Estaba más grande yo y era un frasco de vidrio. Ahora está con frasco de plástico, pero en ese momento era un frasco de vidrio y mi abuela. Te picaba un mosquito y te rascabas, va mertiolate. No. Sí. Jugaba al fútbol y te raspaba la rodilla, va mertiolate. Claro. No, increíble. Sí. Bueno, en casa de mi abuela me obligaba a bañarme después de jugar al fútbol con jabón de espadol. Siempre también en la jabón casa. Jabón de espadol. En la casa de la abuela la había ese. Cualquier rayoncito, heridita que yo tenía. Había. Yo era un príncipe en la casa de mi abuelo también. Era como un osito de peluche, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, llenaba vos? ¿Gedías? No. ¿Gedías a espadol? No podía faltar el de espadol. Es cierto. ¿Y sabés con qué me mataban los piojos cuando venía de la escuela y eso? Perdón, así? Eso es una cosa que desapareció, ¿no? El piojo como que se extinguió un poco. No está de moda, ¿no? El COVID lo complicó. Porque sí. Antes me acuerdo que vos te. Mira, vos nunca tuviste un piojo, se te resbalaban los piojos. ¿Eh? ¿Cómo se ríe la basura allá adentro? Sí, horrible, horrible. Acordate ahora que viene el aguinaldo. Viene el aguinaldo. Anotá los que se rieron ahí. Bueno, eso. Los piojos desaparecieron. Bueno, los piojos tenías. Comprabas en la farmacia el cosito, el piocidé, piojinón. Piojinopusid. Nopusid. Y después la abuela. Cuando no había para el piojide, que me hacía muy bien el sonidista. Alcohol de quemar. Ah, bueno. Ese era un clásico también. Alcohol de algodón. Botella de alcohol de quemar. Pim, pim, pim. Cabecita, tiqui, tiqui, tiqui. Te ardía. La vida, me imagino. No, te ardía. Y después bolsa. No, así quedaste, Juan Mario. Bolsa. Por eso estoy así canoso, ¿viste? Bolsa y parecía que prendía fuego a la cabeza, ¿no? Calculá, no quedaba piojo, no quedaba neurona, no quedaba nada. Tres días en stand-by así pasaba. Media hora más o menos, sábana blanca, ¿no? Para ver si caían y ahí peine fino. ¿Qué? Un pedo barro los piojos, ¿no? Bueno, yo fui mucho tiempo a una escuela rural, fui 2 años a una escuela rural. Ajá. Y. Bueno, hay un contexto que. Medio social complicado. Sí. Había poca guita en los compañeritos. Ajá. Entonces mi abuelo un día compra piojicida para todo. Porque claro, yo iba para casa con piojo y contagiaba el mundo. O si no, máquina corta pelo. Bueno, no, pero a las nenas no se le cortaba el pelo. ¿Cómo no? Entonces un día me acuerdo clarito que hubo jornada de despiojizar. Claro. Toda la escuela, entonces había mucho producto. Y toda la escuela estábamos, a ver, primero uno, piquíamos todo lo de primero uno, segundo. Baño de ganado para abajo. Sí, todos en el patio así, los otros dando escuela, clase, y 3 o 4 madres ahí, pac, 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 cabeza, a las nenas rodillete y a los varones bolsa. Claro. A las nenas un rodillo grande y a los varones pic bolsa, ¿sí? Cuando terminó la ronda, para el fondo. Y ahí la maestra de cada salón te manguereaba. ¿Cómo se manguereaba? A ver, agache la cabeza. Claro. Agache la cabeza y ahí esperábamos un rato y después las madres de vuelta. Qué increíble, qué linda época. Me acuerdo mucho de eso. No quiero decir la ahora escuela porque ahora que dijiste eso, de las jornadas de esas que hacían así cada tanto de cosas de salud o cosas como esta. Sí. ¿Te acordás el miedo que te daba cuando había jornada de vacunación en la escuela? Terrible. Uy, jornada de vacunación, que iban todas las enfermeras. Es que no te decían. Te decía en el momento que llegaban los vacunadores, porque si no, vos pasabas 3 días antes mintiendo que no ibas a ir a la escuela. Es verdad. Claro, sí. Cuando llegaban decían, a ver, hoy hay vacuna, te decían, y ya arrancabas con un terror. ¿Qué tiene por ahí que se está riendo? El yodofono ahora viene con una cámara de 78 megapíxeles, me dice el imbécil. No. Bueno, para los piojos, mirá, alguien escribe por acá. Sí. Ana querida. Para los piojos me ponían alcohol. Y palo santo que se compraba en la yuyería. Era re amargo, pero era santo remedio. Bueno, a mí el palo santo no me ponían. Palo santo no, cedro santo. Ah, bueno. Lo que ponían es cedro santo. La yuyería, ¿cómo se usaban las yuyerías antes también? Es cierto, ¿no? Estaba la yuyería Yulú. ¿Te acordás enfrente al Lipol?
por Artigas, que había una sushería. Me acuerdo. La sushería Yulú todavía sigue estando. Claro. Bueno, y el alcohol, sí, el alcohol era un clásico. Alcohol de quemar no se ve más, ¿no? Sí, se ve, lo he visto en algún lugar, ¿sí? Sí, sí, sobre todo en algún supermercado, las botellitas puestas así como para la venta, sí, lo he visto, sí. Ah, dejale mis saludos. Bueno, le mando un beso. Dale. Dieguito, y 21, si le parece bien, buscamos la primera tanda. Seguimos hablando, seguimos charlando, me encantó esto de retrotraernos un poco así. No es el mes de la nostalgia, pero cada tanto es lindo reactivar los recuerdos. Vamos y venimos, gracias Diego, querido de mi corazón. San Cristóbal Seguros, en Salto, es GM Group, una empresa seria y responsable para encargarse de algo tan importante como tu tranquilidad. Cotizaciones sin costo de seguros a tu medida. Seguros de vida, de auto, de vivienda, contra terceros, fianza, saldo deudor, comercio, agropecuario y de todo riesgo operativo. Nuestra responsabilidad es nuestra presentación. Visítanos en Uruguay 1082 o comunícate al 098-398-738. GM Group. Vero Niles, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Roblox. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put. Supermercado Plaza Uno, renovación, atención y más. Supermercado Plaza Uno, la calidad en su lugar. Supermercado Plaza Uno, soluciones y variedad. Supermercado Plaza Uno, la calidad en su lugar. Plaza Uno. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. We'll be right back.
inconfundible. Con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Se viene la promo del año. En Los Rusitos cumplimos 10 años. Es por eso que regalamos 500.000 pesos en órdenes de compra. Durante 10 meses, sorteamos 10 órdenes de compra de 5.000 pesos cada una. Agradecemos a clientes, proveedores y amigos por acompañarnos en este hermoso recorrido, deseando que sean muchos años más. Pollería y Rotisería, Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. ¡Listo el pollo! Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri.
Barraca de Maderas Eceval. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pino cepilladas y secadas a horno, tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260. Barraca de Maderas Eceval. Se pierde la arena y el mar. Estaré soñando yo. Se ve tan tropical. El sol para papá, na papá. Bueno, ¿qué hacen del otro lado? ¿Cómo están? ¿Tenemos fútbol hoy? Sí, creo que tenemos ¿cuándo fútbol. ¿Cuándo fue Argentina? No sé, creo que fue el viernes. No sé, estoy medio perdido. Ayer no estoy mirando mucho Uruguay. Después que se fue Uruguay, medio como que le perdí el... No, si Uruguay es... no va a mirar. No, tarado, ya sé. Pero si estoy ahí y está la tele prendida, miro el partido. Pero claro. No estoy como antes, que yo... Uy, tengo... Me perdí el de Brasil yo ayer. A mirar. Ayer jugó Brasil, ¿no? Ayer jugó Brasil. Ayer no miré nada. Estoy pronto para la Copa América, ¿eh? Somos campeones de la Copa América. Cierra. Quiero decir algo, chicos. Compro banderas de Uruguay a 15 pesos. Ah, esa es buena, esa es buena. Estoy comprando banderitas de Uruguay a 15 pesos a todos los que le sobraron. Qué buen negocio. Las compro a 15 y en la Copa América, que vamos a ser campeones de la Copa América, las revendemos a 25 con Juan Mario. Es buen negocio. Vendemos a 25 con Juan Mario. Sí, señores, sí, ¿eh? Sí. Ahora que están todos vendiendo de clavo, no sé qué más. Che, claro. Le quiero mandar un beso a la gente de Carnicería Avenida Juan Mario, que con las compras mayores das 2.000 mangos. A ver. Si tenés un cuadro de fútbol, la barra de amigos, la despedida del canal, la despedida del club de lectura, la despedida de los Boy Scouts, cada 2.000 mangos te hacemos, cuando compras 2.000 mangos, te hacemos un 15% de descuento. En la compra de la carne, el chorizo, el cordero. Qué lindo tener la gente de Carnicería Avenida, señoras y señores. Gran abrazo a la gente de Carnicería Avenida. El cordero está a 2.59. El cordero está a 2.59 en Carnicería Avenida. No te lo podemos creer. Gracias a la gente de Carnicería Avenida. Un beso grande a todo el equipo. Che, me llega un video acá. Espero no estar yo. Abrazo a mi amigo Cuello. No, le diga no, Cuello, no. Es Cogote, yo ya le dije. Cogote, Cuello es fino, Cogote así medio de terrajín. Lo mandé ahí al grupo, sí. Es un video grabado de una tele, obviamente. Pero, ¿qué, no sé qué le hizo el compañero Neymar cuando se arrimó. No, le tocó la cara, le hizo algo ahí, no se entiende mucho. ¿Qué es eso? Díganme qué vieron, dice el video. Pará un poquito, vamos a adelantar. Ahí. Neymar viene masticando un chicle, parece. Y medio, bueno, mirá, algo raro hay, sí. Mirá, a ver. Viene ahí, viene. Se acerca y el compañero le agarra la carita y le hace algo ahí, mirá. Se acerca, así. ¿Qué fue eso, chicos? Qué raro. Va de vuelta ahí. Le acomodó algo. Bueno, leí en algún lugar en CNN... Que es una pomada. ¿Una pomada? Sí, que sería una pomada que se están poniendo los jugadores de élite. Ajá. En la nariz y en el pecho. Ah, bueno, tipo mentolato. Bueno, no sé, ¿no? Esa que te abre toda. Los jugadores. Yo soy un jugador de no tan de élite. Pero es raro que tenga, que el compañero de él tenga pomada justo y. Es muy raro todo. Y que Neymar no tenga. Es raro que el otro día. Si él va corriendo hacia la línea, hacia el banco, viene el entrenador físico y le hace así un poquito, está. En brasilero, pida la pomada. Claro. ¡Pomadinha! Ahí está. ¡Pomadinha! Ahí está. Le sale muy bien el brasilero. Pero Neymar, que el compañero justo. Vos serías Neymar gordo y. Justo que el compañero tiene las pomadas de es todos. Es raro, sí, no sé, es raro. Qué raro. Aparte le clava algo para la ñata. No se sabe, boludo. Si vos mirás que atentamente. No hacen más antidoping los mundiales. Parece que a Neymar no. Pero cuando clava, pac, le clava algo en la ñata, sí. Y bueno, no sé. Pero bueno, también es raro que Cristiano Ronaldo el otro día se sacó algo de la parte del pito. Es rariño. Y se masticaba una galletita, no sé. Es un, era una barra energética, un pedacito, una barra energética.
debe tener un bolsillito el short adentro. ¿Viste que los shorts de baño venían tipo con un bolsillito adentro algunos? Los de baño de Pablo Escobar venían con bolsillito adentro, muchachos, de los narcos. Venía. Yo compraba los shorts y venían con los bolsillitos. ¿Por qué compraba short con bolsillito? Pero vienen así, qué sé yo. No, nunca vino un short con bolsillito. Bueno, pero yo compré. Hace mucho que no compro short de baño. Está, capaz que vienen con. Ahora no sé. No. De hecho, los de ahora no he visto. Te estoy hablando hace 10 años atrás venían. Con un bolsillo adentro, literal. Ah, mirá, no sabía. Para guardar plata, pero se supone que eran de baño. Sí, no sabía, nunca vi. Yo nunca tuve, por lo menos. Y algunos se los cortaba. Solo como la onda. Se los cortaba porque me molestaba, viste, el cosito adentro ahí. No, acá hay costado. Bueno, capaz que los shorts estos tienen también algo adentro y el tipo se guarda ahí, no anda con una barra. Dice, no, necesito una barra energética en el partido. Bueno, no voy a andar. Qué raro, igual, es todo raro, ¿no? No tienen bolsillo los shorts afuera. Es todo raro. Ayer miraba el partido, un pedacito del partido de Croacia con Suiza, creo que no me acuerdo con quién estaba jugando. Y, ay, qué molesto, chicos. Hay un jugador de Croacia. ¿Todo el tiempo? Cada vez que lo enfocaban... Todo el tiempo, qué increíble. ¡Chicos! ¡Aflójenle al peinadete, chicos! Bueno, y después está... Pobrecito los coreanos, dicen. Para mí no era pomadiña, para mí era otra cocina, dice alguien por acá. Hablando de croatas, sí. La que dio que hablar es la hincha croata, ¿no? Miss Croacia, aparte, ¿no? Fue Miss Croacia. El Mundial Qatar, ¿quién es Ivana Kohl? La Miss Croacia que desafía las reglas para las mujeres en Qatar. La modelo influencer croata Ivana Kohl volvió a causar revuelo en su presencia en las tribunas del estadio. Andame la selección de su país derrotó por penales a Japón. En un país donde las mujeres deben andar en lugares públicos con el cuerpo y la cabeza tapados, Kohl desafió la cultura de Medio Oriente. Subió video y foto en sus redes sociales en bikini, playa, en Qatar. En el estadio andaba con toda la delantera. Sí, el 9 y el 10 estaban en plena carrera, chicos, ¿eh? Bueno, este fue el atuendo con el que se presentó, dice, en el primer partido. Por ahí tenemos la nota, Dieguito. Mirá lo que es más curva que el autódromo. Hoy va a jugar Marruecos, España y Portugal, Suiza, me dice alguien. Yo por creo acá. Que juegue Croacia. A ver, tenemos la foto de la reina del carnaval de Croacia, señores. Para ver a la chica esta. Aparte es hermosa, ¿no? Es hermosa. Después. Ah, no, y las, esa. Ahí está la muchacha, ahí está. Pero mirá lo que es. Precio. Los coreanos le sacaban fotos. Y sí. No, hermosa, muy descubierta ella, ¿no? Para estar en ese país. Pero bueno, qué hay una foto muy buena de que ella viene bajando una escalera. Sí. ¿La vio? Y que pasa por el lado de dos jeques y los dos jeques le sacan fotos. Tal cual. Bueno, exacto. Y ahora salió. Pero aclararon ellos. Son conocidos los árabes. Ah, ¿y qué aclararon? Y dijeron que. Yo leí que. Mira Mamá Noel ahí. Yo leí, ahí está esa foto es. Ahí está. Que le están sacando fotos para denunciarla. Denunciarla. Esa la cara de alegría que tiene los jeques abajo, chicos. Porque le llamó la atención y dice que queríamos tener registro por una posible denuncia. Las caras de alegría que tienen los dos pibes abajo. Hasta el pibe chiquito del medio, pero mirá, dice. Me quiero morir, chicos. Dejen de barrenar. El chiquito se quiere ir a vivir a Croacia. Hola, Emma, excelente el programa, genio. Cuando tengas que entregar cachorritos salchicha, ¿me tenés en cuenta? Lindo, macho, marrón. ¿Me escribís, por favor? Dice Nelson. Bueno, dale, Nelson, un abrazo grande para vos. Que tengas una jornada divina. Gracias, Nelson, querido, ¿eh? Qué lindo. Bueno, tenemos tanda, ahorita. Sí. La última. The last. Después de la tanda vamos a hablar de la ola de calor. Pará. Hasta cuando sigue y algunas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y etcétera, etcétera. En el próximo bloque te digo, alguien me da una idea muy importante para el dolor de muelas, dice. Está jodiendo. No, dicen que... Ir al dentista y que te la saquen. También es una, pero no me dice. Pero que tenemos en la casa tenemos todos. ¿En serio? Sí, me dice acá alguien que trabaja en la NASA, creo que. Ya venimos. Termofón. O sea, vos vas a poner un termofón en la muela, payaso, en cuarta. Qué lindo movimiento, más que linda que está. Si tu labio como helado de fresa y galleta. We'll be right back.
opciones y variedad. Supermercado Plaza 1, la calidad en su lugar. Plaza 1. Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves on. I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunícate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. San Cristóbal Seguros en Salto es GM Group, una empresa seria y responsable para encargarse de algo tan importante como tu tranquilidad. Cotizaciones sin costo de seguros a tu medida. Seguros de vida, de auto, de vivienda, contra terceros, fianza, saldo deudor, comercio, agropecuario y de todo riesgo operativo. Nuestra responsabilidad es nuestra presentación.
Visítanos en Uruguay 1082 o comunicate al 098-398-738. GM Group. Verón Ailes, Academia de Uñas, representante en Uruguay de Tones, Stalkers y Rowloff. Cursos iniciales, personalizados y avanzados. Venta de insumos para uñas. Incorporamos también estética de pies y colocación de pestañas. 10 años de experiencia en el rubro. Apolón 452, celular 099-42-6776 y 092-91-7922. Barraca de Maderas Ezeval. En nuestra barraca podrás encontrar maderas de pino cepilladas y secadas a horno, tablas para deck, tablas para frente inglés, tablas para piso, machimbradas y todo en tirantería. También ofrecemos melamínico, placas de OSB y fenólicos compensados de eucaliptus. Contamos con maquinaria de última tecnología para cepillados de maderas y cortes. Somos especialistas en mobiliario a medida para renovar o construir los muebles para tu hogar. Presupuestos y asesoramiento sin costo. Selmar Michelini 30. Teléfono 095-260-260. Barraca de Maderas Ezeval. Productos Bordenave, una ola de sabores para disfrutar. Productos Bordenave, con la mejor materia prima que hay. Calidad asegurada, un exigente paladar. Se encuentra en un solo lugar para disfrutar del mejor sabor. Bordenave es el mejor bocado del día. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Decía recién que la persona tiene un remedio nuevo para contra el dolor de muela. Viste que el clavo de olor, no sé qué, que la persona recomienda el Royal. Ahora, no sé cómo lo pones, ¿qué te pones? ¿Te pones una cucharada de Royal en la muela que te duele? Contanos cómo haces para eso. Contanos cómo haces con el tema del Royal. Pero bueno, le mandamos un gran beso. Un poquito así, tipo como pueda. ¡Ah! Poner la cabeza en el olor, te crece la muela. Qué lindo eso, ¿eh? Qué inmadurez. Gracias, Pela. Un beso por grande, Dios, chicos. Por Dios, chicos. Bueno, seguimos bajo la ola de calor y el SINAE tiene algunas recomendaciones. Qué bueno, que por lo general son las mismas de todos los años. Y pero yo, para nunca, Diego, le pasé el menú del viajero, por favor. Nunca está de más recordarlas, ¿no? Sí. Bueno, ola de calor en Uruguay, las recomendaciones del SINAE, qué hacer en situaciones extremas. Beber mucha agua, no permanecer al sol, no tomar alcohol, Emanuel. No, eso está mal, no tomar alcohol en demasía. En demasía. Sí. Creo que hay un videito por ahí, Dieguito, si lo tiene, lo tiramos, que dura muy poquito y está clarísimo, para mantenerse informado.
sobre lo que hay que hacer, cuidar las mascotas, cuidar los niños, los, sí, las personas mayores. Las mayores también. Sobre todo las que tienen alguna imposibilidad para movilizarse. Ahí lo tenés. Ahí estamos nosotros, las personas mayores, dijimos y nos mostró nosotros el Diego. Es un ordinario, te digo. Y no tomar sol las chicas, por favor, ¿no? Ah, pero es imposible, creo que toman igual, ¿no? Ahí tenés, mirá. Entre las 11 y las 6 de la tarde, tomar mucha agua, aunque no tenga sed, eso es importante. Eso, qué buena. Ropita blanca, ligera, lentes de sol recomienda, ¿no? Verduritas, nada de ensopado y buceca, gordo, ¿eh? Sombrero y gorro, cómo no, buceca sí. Factor máximo de 30 para arriba. Bien. Ajá, está bien, perfecto también. Evitar consumir comidas calientes y alcohol. Alcohol, ¿cómo no. Comida? ¿Cómo? Bueno, no, pero no, no, no. Yo le agradezco, pero bueno. Comidas calientes, ¿qué voy a tomar? No, no. Presta atención. Ah, mirá. Somnolencia, confusión. Yo ayer estaba con confusión y somnolencia. Bro. Agotamiento. Cerrá esa botella de porco negro. Náuseas, eso puede ser todo por deshidratación, ¿no? Cerrá. Ahí está, perfecto. Discapacitados, bueno, también. Llama inmediatamente a la emergencia médica. Mientras tanto, permanecer en un lugar fresco, toma una ducha refrescante con paños húmedos o fríos y mantenete hidratado con líquidos fríos, Juan Mario, ¿eh? Perfecto. Mantén la calma, procura estar informado. El estado del tiempo, advertencias y avisos de las autoridades. Bueno, estamos en alerta de calor, de ola de calor. Gracias a la gente de SINAE. Es verdad. A la persona que hablaba del Royal dice que ponese un poquito en un cotonete. Ah, claro. Y después para la muela, para la muela. No me lo voy a olvidar nunca más. Bien, para el cotonete y la muela, bien. Va a ser parte de mi botiquín el Royal ahora. Bueno, tenemos más de 30 grados. Hasta ahora ya tenemos 31, casi 32 grados. Quiero morir. Se va para arriba esto. La máxima de hoy va a picar en 36. Mañana miércoles 38. El jueves, día de la inauguración de arbolito, 38 grados. ¡Bienvenido, arbolito de Navidad! Y atento que hay probabilidades de lluvia para el jueves. ¿En serio? Se arranca a descomponerse el tiempo a partir del jueves, 50% de probabilidades. Y lo malo de esto es que el viernes también persiste el mal tiempo. No, porque si vos me decís, bueno, no, el viernes va a estar lindo, capaz que el jueves a última hora ya empieza a mejorar. No, el viernes va a seguir inestable. O sea que bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de arbolito, sobre todo con el tema del escenario. Del escenario. El arbolito no pasa nada, se prende igual. Sí, bueno, me imagino que está todo planificado para Está preparado para que bueno, funcione con lluvia, con no hay problema. El tema es los espectáculos que estaban previstos. Ay, yo no veo la hora de que se arme el arbolito para ver todas las madres que llevan los pibes y los tiran para adelante sin plac, foto con el arbolito y la foto con el arbolito. Yo voy a ir. ¿Vas a ir? Yo quiero sacar una foto con el arbolito. No voy a ir el día de Matías. Yo no me saqué el año pasado. Bueno, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos a sacarnos un con gorrito navideño. Es grande, entramos bien, entra bien, entramos bien en plano los tres, lo doy el arbolito. Bueno, atento con la lluvia, vamos a ver. Nos toca estar por ahí con la empresa de Toti que ya está armando todo. Saludos a la gente de Toti Sonido. Ayer pasé por allí, está el Gran Support. El Gran Support armado. Está esperando a ser armado con la iluminación y el sonido. Va a estar de espalda a la iglesia, ¿verdad? De espalda a la iglesia del Carmen, ahí, bien, apuntando de frente hacia el arbolito, exactamente. Bien. El que la va a amasar va a ser el carrito de helados. Sí. Y después Grido, que está enfrente. Tenés otra heladería, no me acuerdo cómo se llama la otra heladería que está enfrente también. Che, le mando un beso grande, le mando un beso grande a la señorita Toli, que de comunicaciones. Le mando un gran abrazo, que hoy estuvimos ahí con el amigo Cabeza también. Gran abrazo para ellos, chicos. Que tengan una linda jornada. ¿Qué tienen? ¿Qué le están llamando? ¿La gente de intendencia? No. Bueno, dale, señores y señores, en la torre más linda. Tenemos el menú, llegó a recibir el menú, Diego, querido. Si lo llegó a recibir, sí, si no lo leo acá, no tengo problema. Cuello, cogote. ¿Qué dice cogote? Que, claro, como él trabajaba en el numerado público, se hace lucido y nos relaja, no hace bullying. Mirá. ¿Qué dice? Se ponen una guirnalda, los dos, no sé cuántos metros de guirnalda, pero se ponen los dos y se mete delante del arbolito y no sabe cuál es cuál. Ahí está. Ah, por suerte a nosotros nos confunden con un arbolito y a él lo confunden con un ciervo. Es muy feo eso. Es muy feo, ¿no? Pero a él lo confunden con un ciervo, con un reno. Ay, de Papá Noel. No puedo leer más lo que me escribe Cuello ahora. Ya está. No escriba más Cuello. Hoy tenemos en El Viajero, señores. Escuchá, mirada, atendé y preparate. 098-600-7515. Hoy tenemos hamburguesas caseras con fideos, tallarines con tuco o milanesa de pollo
con ensalada mixta completa de la mano del viajero. 098-607-517. Abrazo inmenso a la gente de El Viajero. Que tenga una tarde divina, señores. Bueno, nos vamos. Ya llega 1 de la mañana con el señor Rodrigo Tejeira. Es el mismo que hace Noticias en la Siglo. Sí, el mismo. Que ya llegó temprano porque Víctor Hugo anda en la capital. Bueno, me pidió que me quedara un cachito con él ahí. Creo que me va a pegar así también. ¿Va a estar la ñaca? No me quiere. No me quiere. Bueno, que pasen muy bien, chicos. Buena jornada para todos. Hoy no hay fútbol, creo, sí. Hoy tenemos frente a frente la noche, señores. Ah, frente a frente. Hoy tenemos frente a frente la noche. Con Pelayo Díaz. Todavía no sé, carne seguro. Carne seguro. Carne seguro, pero no sé para dónde va a salir el chef esta tardecita noche. Muy bien, querido. Amigo. Buena jornada, quédense, que ya queda Emanuel con Tejeira haciendo 1 a la mañana. Gracias, Tonga. Gracias, Dieguito.